Bonjour. Bonjour Diego, ¿cómo se va? Ça va très bien. Excelente, bienvenido a la clase. Okay. Por Merci. cierto, chicos, ¿qué hicimos ayer? Se me olvidó lo que hicimos La ayer. tarea, mister. Hicimos una tarea, me acuerdo. Hoy supuestamente vamos a jugar Kahoot. Yo creo que sí. Bon, alors. Bonjour, mister. Vale, bonjour, bonjour Megan, bienvenue. Bonjour Bricia, bienvenue. Buenos días, Bonjour, mister. bonjour Francisco, bienvenue. Camila Pavón, bienvenue. ¿Qué tal? Contentos porque ya van a comenzar una semana casi de vacaciones. Semana digo yo porque cuenta el sábado y el domingo, así que super. Bon, je vais commencer avec la lista de asistencia, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Alison Valentín no está todavía. Mister, vamos a Kahoot. Sí, creo que hoy sí vamos a jugar Kahoot. Estoy mamadísimo. Necker, Ana Lu no está. Bricia, oui. Camila Pavón, oui. Megan, oui. Mailing, no. Sol, no. Steffi, no. Valentina ¿Este vamos Giselle a jugar Kahoot o Lagos. Quizzes, mister? ¿Cuál quieren ustedes? Kahoot, Kahoot, que es más fácil. Kahoot. Ok, Kahoot. entonces Kahoot. Victoria no está todavía. Ok. Vamos a ver. Anthony, Chuela. Darwin, Nepalá. ¿Qué le pasa a Darwin? Que no se conectó ayer. Mister, Darwin no se ha conectado a todas las clases de hoy. Espero que tenga De ayer excusa. tampoco, creo. Ni ayer tampoco. Ok, Diego André, Chuela. Francisco, Chuela. Iker no, José Armando no, Leonel no, Luis Fernando no, Néstor no, Roger no y José Villeda no. Aquí viene Victoria y Luis Fernando, así que voy a poner los presentes, ¿de acuerdo? Luis Fernando, aquí está, Victoria, aquí está, ¿de acuerdo? Ah, aquí viene Ana Lu. D'accord, Ana Lu. Voilà. Alors, bonjour, bonjour Victoria, bienvenue. Bonjour Ana, bienvenue. Hace días que no la miro, mademoiselle Ana Lu. D'accord. Vamos a ver, Adrián, creo que está aquí. Adrián Ventura, ahí está Leonel Adrián Ventura, Bresson. Y también está Steffi, que bien de se conecté. Bonjour, Steffi, bienvenido a la clase. Je vais écrire présent. Bien, solo me falta Alison Alvarenga, Meilin y Sol. Y de los varones, Darwin, Iker, José Armando, Néstor, Roger, ¿estás por aquí, Roger? No lo miro. Bueno, y José Abel Villeda. Bueno, ayer estuvimos haciendo la tarea correspondiente a la semana 5, ¿de acuerdo? Perdón, a la semana 7. Ajá, es solamente dos ejercicios. Si lo subieron, entonces están libres, bueno, un poquito libres para el resto de la semana, ¿eh? Porque la próxima semana lo que vamos a hacer es una presentación de la tarea de la semana pasada. O sea, lo que voy a evaluar la próxima semana va a ser la producción oral. ¿Ok? ¿En qué consiste? Solo se lo estoy mencionando para que vayan preparándose ya, ¿de acuerdo? El árbol genealógico que presentaron la clase anterior, la semana pasada, lo van a reutilizar y van a presentar a su familia a la clase, obviamente, ¿verdad? Porque pues el objetivo es ese, hablar en francés, no importa en qué situación, ¿de acuerdo? Entonces, van a presentar a su familia cómo está escrito ahí en el árbol genealógico. Mon père s'appelle Luis, un ejemplo, ¿de acuerdo? Ma mère s'appelle Laura. Mon frère s'appelle Jorge. Ma soeur s'appelle. Cosas así, de acuerdo. Bonjour, Roger, bienvenido. Entonces,
La próxima semana comienzo con las presentaciones, ¿de acuerdo? No voy a decir quién va a pasar primero ni quién va a pasar después para que todos se preparen al mismo tiempo. Puede ser cualquiera que vaya a comenzar el día lunes y la mitad de la clase espero yo y la otra mitad el día martes de la próxima semana, ¿de acuerdo? Y esa será, creo que, bueno, yo sé que es nuestra semana de repaso, pero quisiera que practicáramos esa producción oral también ahí, ¿ok? Bon, alors, dicho esto, pues vamos a pasar a los que les prometí un quizis o un Kahoot de los temas que vamos a ver en la clase o que hemos visto en la clase, ¿de acuerdo? Mister, pero esta vez no se confunda, mister, por favor. Ok, ¿por qué? Y es que me confundí. Ayer, mister. Ah, ayer, ok. Ayer hice el de la familia, ¿verdad? Hoy vamos a hacer los adjetivos calificativos. ¿Se acuerdan de grand, petit, gros, mans? Algo así vamos a hacer hoy. Y otra vez el de la familia, para practicar, porque ese es el que más, el de los ejercicios que más va a aparecer en el examen. Adjetivo calificativo. Ok, vamos a ver. Buscar. Les voy a compartir pantalla. Vayan buscando sus dispositivos. ¿De acuerdo? Listo. Voilà. Bien, adjetivo. Aquí hay uno de 10 preguntas. Vamos a ver qué tal es este de 10 preguntas. ¿Qué es que en adjetivo? Steven E. Ah, ok. Sí se puede, creo que se puede. Hay algunos nuevos, pero se puede. Ok, hay algunos nuevos. Ok, está bien, mademoiselle, está bien, no te preocupes. Bricia, yo recibí tu mensaje. A ver, déjenme ver este que está aquí. Si es pertinente, lo hacemos. Si no, no. ¿De acuerdo? Tiene tiene nuevo vocabulario que no hemos visto en clase. Pero yo sé que si se los digo, vamos a ver este de 10. Ok, me gusta este, me gusta más este. Vamos a ver, enseñé. Voilà. Ok. Classique. Oui, classique. Ok, aquí va el code, le code, le ping. 3, 2. 3, 2, 1, 1, 1, 7, 1. Lo voy a enviar al chat. Vamos a ver. El código es 3, 2, 1, 1, 1, 7, 1. Voilà. Ok, ya está Camila, Ana, Steffi, Diego. Yo les voy a ayudar en algunos, ¿de acuerdo? Solo cuatro. Pero por favor, cuando nos vaya a ayudar, no se equivoque, porque si no, perdemos. Uy, me equivoqué en el de ayer porque leí mal, pero es que estaba mal escrita la frase. Decía ma père. ¿Ustedes creen que ma père está correcto? ¿Cuál es lo correcto? Mon père, porque mon père es lo correcto, porque pues es masculino, ¿de acuerdo? Voilà. Yo, pues no era mi culpa. Cuando decía ma, era porque el error era per. Sí. Yo creo que podría ser cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Voilà. A ver, allá hay 15. Es por eso que no puse mi nombre, mister. Y usted, ok, de acuerdo. Y ustedes son conectados 19. Bueno, vamos a comenzar. Un, deux, trois. Adjetivo calificativo. Me voy a morir.
Ok, vamos a ver. La maison, la casa es... Miren, ajá, es femenino. La maison es femenino. Entonces, ¿cuál va a ser? No, me equivoqué. Terminé, mister. Ajá, voilà. Correcto, porque los femeninos siempre llevan una E al final, ¿d'accord? La maison est petite. Miren, ve, hay una técnica para saber el género. Bueno, no técnica, sino que es algo obvio. Si es la, ajá, es femenino. Si es le, es masculino. Mister, tengo una pregunta. ¿Oui? Si en el Kahoot responde más rápido, le dan más puntos, va. Sí, así es. El que corresponde rápido le dan más puntos. Ok. Mailing. Hasta que usted dijo que era femenino. Okay, ¿qué me llamo Lufer 24? Él, ella es... Ah, le voy a... Miren, ¿cuál termina en E? Esa es una chica. Entonces tiene que terminar en azul, E. El azul. Es que no entienden. Mister, es que la amarilla. El azul. No, ¿quién dijo el azul? Está troleo. Diego. No. Si es femenino, va a terminar en E. Bueno, hay algunas excepciones, pero si es femenino, va a terminar en E. Sportive es para el femenino. Sportive es para el garzón, es para el masculino, ¿de acuerdo? Ok. Deja de trolear. Ah, Megan, de acuerdo. XD, alguien cayó. Voilà, vamos a ver. Heidi es... Heidi. Ah, es Bran o Brun. Es una chica. Es una chica. No, chica. Es roja. Roja. Es roja. Bran significa que es de cabello negro. Y Brun es cabello negro, pero para el femenino. Estaba seguro de que me iba a equivocar, mister. Güey, por la E, correcto. Por la E siempre va. Güey. Megan, ok. Blue Ferret 24, no sé quién es ese. Yo, no sé por qué se me puso eso. Yo había puesto mi nombre. De acuerdo, Francisco. Ok. Le garçon E, este es el chico. Miren, le garçon E. ¿Blond o blond? Mister, casi me trolea. Es el azul, mister. Ok, es blond porque es chico, no va a terminar en E. Obviamente es chico, mister. Obviamente. Es el amarillo. Popeye es un chico. Es el amarillo, mister. Azul son sus pantalones. Alguien más cayó en el... Ok, d'accord. Suivante. Vamos a ver, creo que Megan va a ganar esta, d'accord. Suivante. Yo sigo subiendo, pero es que tuve un mal inicio. Mr. Frederiksen es un varón, así que tiene que terminar en otra cosa que no sea la E. Mister, ¿por qué? No, mister, le di la respuesta. No, mister. No, mister. Te arruina los troleos. Era el que cayó en las quintas rondas. Viej es anciana, ¿de acuerdo? Voilà. Yo lo dije al azar, mister. D'accord. Vamos a ver la siguiente. Esta sí, mister. El azul. Es que no entiende, es la María. Man, es la azul. Verde. Voilà.
Cayó alguien. Il est heureux. Si es masculino, va, no va a terminar en E. D'accord. Suivante. Vamos a ver. Okay. Yo no sé cómo está la saque buena. La famille. Miren, es okay, la famille est... La roja. Mire, hasta es que ustedes no entienden que es la azul. Y la verde. Qué suerte. Porque era azul. Y dije, no, es que era verde. Vamos a ver, número 10. El E, femenino. El E. Sí, fue el primero, Mister. ¿Qué es eso, Mister? Let's go, por favor. Y así como contestamos, son la misma cosa las dos. Bueno, es que es la misma para ambos. Ayúdenos. Ay, no, Mister, yo elegí el verde. El verde. El blanco. Miren, este es un ejemplo de que hay adjetivo calificativo para ambos géneros. Por ejemplo, mans, está también, ¿cuál era la otra? Maigre, que es el mismo significado para ambos. Mister, ahorita algunos... que me doy cuenta, está mismo escrito. Sí, está lo mismo, es la misma, y ambos, todos sacaron buenas. ¿Será la última? Güey, vamos a escoger otra. Sí, Mister. Diego, tu ascendió. Este fue muy corto. Vamos. Victoria, d'accord. Tenía fe. ¿Y la número one? Megan, felicitación, d'accord. 4, Blue Ferret, y 5, Anthony, felicitación. Ok, vamos a ver otro. Esta vez viene de los, ¿qué vamos a ver? De la familia, para presentar lo de la familia, d'accord. Vamos a poner la familia, porque ese sí, sí es importante. Pero esta vez voy a hacer bien rapidísimo para que no me ganen el lugar. Ok, creo que voy a escoger la de la familia de Homero. Qué bueno, la familia es grande y bonita. Mister, ahí hay que hacer, Mister. Yo no miro los Simpsons. No miran los Simpsons. Bueno, ¿qué viste? A mí también. De juegos, así como de Star Wars o algo así. No, a mí tampoco. A mí tampoco me dejaban ver los Simpsons. Y eso que los Simpsons vienen desde los años 95. Yo en 95 estaba en cuarto grado, creo yo. ¿Y viste? Y aún así en sexto grado no me dejaban. Ok, el código: 38118. Lo voy a enviar al chat. Ah, ya, Mister. D'accord. No sé puso el corazón. Tres, with, and with. Voilà, ahí está el código. Tú que es el primero. Mister, un episodio de los Simpsons en vivo. Entiendo, Ana Lu. Entramos antes de que usted mandara el link, Mister. Ah, vaya. Bueno, parece que hay 12 y ustedes son en total... 19. Ahí está Victoria. Faltan unos 5 más. Ojalá yo pueda ganar una, Mister. Quiero ganar. Mister, no debe empezar nunca para que terminemos de ver ese capítulo. Sí, Mister, no le inicie. Miremos estaba el capítulo hablando el francés. Y después vemos si podemos hacer un examen diagnóstico del capítulo. Lástima que no tiene audio. Voy a buscar ese capítulo para escucharlo. Bien, aquí Mister, vamos, pues. Yo que usted lo vio en Netflix o en YouTube, una página pirata. Los piratas malos, chicos. La familia. Todos roteados. Ok, vamos a ver. No importa. La familia Simpson. Abraham, Mona, Clancy, Jackie, Herb, Homero, Marge, Patty, Selma, Lynn, Maggie, Lisa y Bart. ¿Ok? Observen bien. No, pero Mister, le tengo que tomar fotos. Ya me lo sé todo, Mister. Yo ya conocí a hermano. Pero eso está para que tomen fotos, Mister. Vamos a ver haciendo otra captura. Bueno, para aquellos que no han visto la serie, pues esto les va a ayudar. ¿Ok? Mister, si me voy para la cámara, todavía sigo en el Kahoot. Yo creo que sí, pero no lo sé.
Pongamos no la prueba. Bueno, aquí vamos pues. And, the, pues, siguiente. Abraham y Mona on petit enfant. Abraham y Mona on... Dígalo en español, mister. Ah, mister Abraham y Mona tienen ¿cuántos nietos? Abraham y Mona. Ajá. No sé cuál es nietos. Abraham y Mona. No sé, mister. Yo... Abraham, miren, Abraham bien, y Mona. Miren bien, no puede ser que ustedes... Mister, la fallé. Voilà, fallé, no sé ni contesté, mister. No, me mister. Sí, Diego, yo me fijé, vamos empatados, pues, yo también me equivoqué. Yo ni contesté. Abraham y Mona solamente tienen Juan, Juan Petit Enfant, que significa nietos. Mister, yo no sé. Mister, yo lo he dicho antes, yo ni contesté porque no sabía. Maggie y Lisa son le de bar. Maggie y Lisa son sí, le de bar. Sí, qué fácil, Mister, qué fácil. Mister, imagínese que la fallé. Fui segundo. Si la fallo, me salgo de la clase. Y la falla. Y yo sí la no falla, voy a jugar me voy a la es la morada, es la morada. Bueno, mister, yo me. Mister, me es la morada. Sí, no me voilà. Salgo. No me salgo. Les no voilà. Okay. Mister, yo estaba entre esa, mister. No, ya valió. Güey. Okay. Herb es de no bar. Herb. Herb, aquí oh. Está. Es. Yo digo que me equivoqué, mister, me equivoqué. Mister, no. Tengo fe, ¿qué es esto? Tengo fe. Tengo fe. R-E de bar. Yo confío en mi habilidad de que voy a perder. Me equivoqué. Pero con toda me acordé esta respuesta. ¿What? Wey, long club. Bravo, bravo, bravo. No sé ni cómo la saqué buena. Okay. Mister. No sé por qué, pero la saqué, güey. No encontré esta. Yo tampoco sé. De acuerdo, vamos a ver. Porque te vieron los Simpsons. Patty e de bar. Patty, aquí está Patty. Patty e de bar. Yo creo que es la amarilla. Yo creo que es. No, mister, es la morada que está en la esquina. No es la roja, es la roja, mister. Yo contigo. No, es la verde. D'accord. Yo le dije. Bon, voilà, la tonta, la tía, muy bien, la tonta. Mister, yo no estaba leyendo nada. Ah, ya, subí okay, al puesto. Ya subí un puesto. Mister, ¿puedo responder toda la parte? La tonta de Link es... La tía de Link es... ¿Quién es Link? Mister, puse Lisa por accidente. No te escapes. La tía de Link es... Mister, lo siento, pero no sé. Yo voy a perder. Es Maggie, no sé. Es Maggie. No sé, yo digo es ahí. Elegí la que fuera. ¡Marsha! ¡No sé qué bueno! ¡Mira ¡vamos! ¡Mira eso! ¡No, si lo hice! ¡Y lo hice a posta! ¡Esa es la bien. ¡Vamos, no! ¡Mister, no me la creo! ¡Era esa! Yo iba a elegir cualquiera y elegí más. Ok. Le Petit Fils, el nieto de Abraham, ¿eh? El nieto de Abraham, ¿eh? Le Petit Fils de Abraham, ¿eh? Es Clancy. Le Petit... Le Petit Fils, el nieto de Abraham, ¿eh? Azul, mister. Bart, güey, Bart, le Petit Fils, que se dice mister, nieto. Es que tomé una foto de una calidad asquerosa, mister. D'accord. Néstor, Diego ay, y... Okay. Mister, yo no sé nada. Porque... De no sé. Le Fils de Marchand. ¡No, me salí! ¿Qué? Las hijas de March son, le fils de March son, las hijas de más. Eso, aunque no lo son, es la verde, mister. Mister, yo puse la azul. Mister, es la María, es la María, es la María. Todo el mundo sabe que es la María, vos si es la verde. María. Uy, Lisa Emma. Alguien cayó en la verde, es la María. María. Yo les dije, mister, era la María. De que... Yo les dije. La número 9. Les grands-parents son, los abuelos son. Aquí no tiene sentido. Los mister, abuelos son. No tiene sentido aquí, chicos. No sé cuál. Mister, a mí me parece me que son. Si tienen la respuesta. Esta es sin broma, mister. Yo digo que es la verdad. Es que yo sabía. Jackie y Clancy. Bueno, no, es que no sabía. Sería los primeros abuelos, pero sería la otra línea de abuelos. Sí, no tenía, sí, por eso, no tenía sentido. Yo no contesté, mister. Mister, ¿quién puso Bart y Homer?
Voilà, vamos a ver. Vamos a ver. Le petit fille de Mona y Abraham son las nietas de Mona y Abraham son. Le petit fille, las nietas. Nietas. Le petit fille de Mona y Abraham son. No sé. Yo perdí mis habilidades, pero sé que voy a perder, mister. Yo también, mister. Ya perdí mi racha. Que yo tenía una racha perfecta, mister. Y ahorita. Yo sabía. Sí, Lisa y Maggie. No sabía, mister. ¿Cómo puede ser que haya fallado en esta? Ok. Vamos a ver la última. Le frère de Lisa y Maggie. Le frère. Y eso no lo voy a decir qué es, ¿no? Porque ustedes ya lo saben. Le frère de Lisa obviamente y Maggie. Es Homer. Obviamente es la roja, mister. Es obvio. Todo el mundo sabe que es la roja. Hasta el que creo no que la falla otra vez. Mister, a mí que me falla, yo de verdad apreté la roja. Wey, oh my God. ¿Quién puso la roja? Bien, vamos a ver. Volví a mi segundo lugar. Número 3. Néstor, es posible, Néstor, ibas de primero. Diego, número 2. Y la número, el primer lugar se puso Megan. Felicitaciones. Megan siempre gana. Ponga otro, Néstor, para que pierda número Megan. Número 4. Ana, felicitación. Mister, eso fue bien, suerte, no es habilidad. Eso, fue suerte, ¿no? Bueno, eso fue suerte, porque no, nadie ve los símbolos bueno, igual al de ganó. Eso sí. Ok, chicos. Un recordatorio. Por favor, practiquen la presentación de la familia, d'accord, en francés, porque es lo que voy a evaluar la próxima semana. Ok. No se olviden también. Oui. Una pregunta. Si no tenemos nuestro abuelo acá, no los incluyan en la presentación. Todo la presentación depende de la familia, es como la que hicimos el otro día, ¿verdad? Sí, claro, nada más que esta vez voy a evaluar su pronunciación, la manera en que habla, mon père. Si quieren saber la pronunciación de algo, ingresen esa palabra al Google Translator y opriman, denle un clic en donde sale un parlante para que escuchen la pronunciación correcta de esa palabra, ¿ok? Eso es una manera de practicar, ¿de acuerdo? Alors, las tareas que están pendientes, por favor, pónganse al día esta semana, ya que tienen un poco libre, ¿de acuerdo? Si tienen tareas pendientes, si no, pues... Mister, yo de lo único disfrute que hago falta de francés es de la semana que no vine, la semana 3. De acuerdo, ok, entonces, en un día se puede... En un día se puede... Se puede, digamos, que ponerse al día, ¿ok? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí entonces el día de hoy, jóvenes. Espero sus tareas y practiquen para la presentación de francés, ¿ok? Sí, oh, bueno, felices vacaciones y nos vemos la próxima semana. Entramos a vacaciones. Bueno, adiós, mister. Por fin. Adiós, mister. Ojo, mister. Ojo. Chao, chao. Ojo.